Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen y de la información, nos encontramos en el Mercado Bramadero, en la delegación Iztacalco, ya que estamos con integrantes de la mesa directiva, pero yo quiero presentar a ambos, al señor Agustín López, que es el secretario general. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros Carlos Ojeda, que también es integrante de la mesa directiva, pero él está encargado en la tesorería. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les agradezco a ambos esta invitación aquí en el Mercado Bramadero. Como observamos, pues ya están ustedes adelantados con las cocinas aquí en este mercado, pero sí nos gustaría que nos platicara el señor Agustín, ¿cómo va este avance aquí en las cocinas del Mercado Bramadero? Bueno, hasta ahorita yo creo que es un avance que llevamos ya casi un 50%, como habíamos acordado. Nuestro compromiso es hacer, realizar este trabajo ya es un compromiso por parte de nosotros como mesa directiva. Se supone que ese es un compromiso que hicimos a los compañeros catarios y hoy lo estamos demostrando, el trabajo que estaba ya en proyecto, y hoy ya llevamos un avance del 50% aproximadamente, como lo pueden ver, pues ahí se ve, ¿no? Lo que se ve no se puede juzgar, y como lo dice el dicho, que aquí no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces los avances ahí vamos, y esperamos que en este mes de marzo, a más tardar 2 semanas más, ya está todo terminado, su totalidad. Sin duda alguna es un gran esfuerzo que está haciendo la mesa directiva dentro del Mercado Bramadero, y pues ya hay este avance aquí con las cocinas, pero también le quiero preguntar a Carlos. Carlos, platícanos, ¿qué más están realizando dentro de este Mercado Bramadero? Bueno, aparte de las cocinas, nosotros tenemos un proyecto de que se iba a pintar las estructuras de los compañeros de romerías. Para eso ya avanzamos algo. Tenemos 2 tinacos más del agua y ya tenemos 2 tinacos más. Pues no sé si quieran mandar un mensaje, señor Agustín, para Emblemas TV, de favor. Pues yo igual me agradecemos a Emblemas de México por esta oportunidad que nos brinda, y además pues ahora sí que gracias que nos dé la oportunidad de difundir a estos avances que tenemos aquí con los compañeros locatarios, porque fue un compromiso por parte de nosotros, y le agradecemos de antemano por darnos la oportunidad de hacer este esfuerzo, y estamos cumpliendo con lo que habíamos prometido con los locatarios. Carlos, también no sé si gustas mandar un mensaje para nuestro canal de Emblemas de México. Bueno, antes que nada, gracias señor Daniel, de antemano le agradecemos, y esta facilidad que nos da también por parte de ustedes, en los medios de ustedes, yo creo que pues vamos de la mano junto con ustedes. Pues señor Agustín, pues le agradecemos, muchas gracias. Gracias. Carlitos, también te agradecemos. Al contrario, muchas gracias, y esperemos que esto continúe. Pues yo les agradezco a ambos, al secretario general de la mesa directiva y también al tesorero Carlos, que pues el día de hoy nos recibieron aquí en el Mercado Bramadero. Vamos a darle continuidad a ese trabajo. Nuestro medio los felicita a la mesa directiva en general, ya que aquí se está reflejando el trabajo que ustedes prometieron y que ahora lo están haciendo. Ya van un avance en las cocinas, en los tinacos. También vimos hace rato que hay pinta de los locales, la estructura, y pues hay un avance ya importante dentro de este mercado. Nosotros regresamos en un momento más a Emblemas TV.